Aguas invisibles. Hay lugares que dan miedo. Lugares inventados por el agua que constituyen el reino de la oscuridad, de la humedad y del misterio. Pero el agua no solo construye mundos subterráneos y ocultos. A la vista de todos, crea algunos de los parajes más bellos del planeta. El agua siempre se abre camino. De una forma o de otra, fluye por la tierra rodeando obstáculos o derribándolos. Los crestones, las hoces y los cortados, las simas o las gargantas, el agua moldea el paisaje. Su capacidad de desgaste ha formado parajes inimaginables que solo se pueden labrar a base de tiempo y paciencia. El agua da la vida y además construye el gran escenario donde se asientan plantas y animales. En determinadas regiones del planeta, el agua se convierte en una escultora de imaginación exuberante. Son los lugares donde predominan las rocas calizas. La acción del agua sobre la caliza ha dado forma a relieves verdaderamente bellos y sorprendentes. Las lluvias, los ríos o los arroyos disuelven los roquedos calizos siguiendo las fisuras o las grietas. El resultado son unos paisajes donde las formas rocosas resultan sorprendentes. Thank you.
En las zonas calizas, la roca suele asomarse desnuda. Es un lugar propicio para los animales expertos en vivir en los roquedos. La cabra montés es un buen ejemplo. Es un animal extremadamente hábil que sabe utilizar las formas verticales de las rocas para trepar y ocultarse de sus enemigos y para encontrar comida en los lugares más apartados. La obra creativa del agua se percibe por todas partes. Sin embargo, en apariencia, estos lugares son bastante áridos. El agua desaparece como por arte de magia, dejando su huella, pero nada más. Los grandes roquedos y las montañas calizas esconden en sus entrañas secretos muy bien guardados, porque el agua no solo desgasta las zonas externas, también horada su interior. Algunas zonas del planeta están taladradas, agujereadas como inmensos quesos de Gruyère. Una parte importante del agua de nuestro planeta circula bajo nuestros pies. Transcurre por los enormes complejos cavernosos excavados por los caudales subterráneos hace millones de años. A lo largo de cientos de kilómetros, el agua ha disuelto la roca hasta formar un laberinto subterráneo lleno de galerías, pasadizos y salas donde nunca penetrará la luz del sol. Pero hay excepciones. En la península de Yucatán, en medio de la selva tropical, se abren unos enormes ojos de agua. Bajo ellos se extiende un insospechado entramado de galerías que aún están por explorar. Los cenotes son pequeñas lagunas subterráneas que se abrieron al cielo cuando se hundió el techo rocoso.
En su interior y en las inmediaciones se refugia una naturaleza muy variada. Las plantas aprovechan cualquier rendija para crecer y algunos animales se ocultan durante el día o buscan rincones tranquilos para cuidar a sus crías. En los resquicios de sus paredes se resguardan multitud de insectos que raramente se alejan de la protección de las cavernas. Es un lugar perfecto para construir un avispero sin que nadie pueda acceder a él. Para las pequeñas arañas de gustos cavernícolas, también es un hogar perfecto. Aquí las crías estarán seguras hasta que llegue el momento de independizarse. El interior de las cuevas es un mundo aparte. Un lugar extraño y único que tiene sus propias reglas. Aquí el agua y la oscuridad son quienes dictan las duras condiciones de vida. Sin embargo, a pesar de la oscuridad, son lugares de una belleza extraordinaria. Tienen apariencia de catedrales subterráneas donde el agua ha modelado a su capricho columnas, estalactitas, estalagmitas y mil filigranas más. Algunas de estas cuevas pueden ser muy complejas y tener cientos de kilómetros de galerías y salas. Todos los que vivan aquí deben saber desplazarse en la más absoluta oscuridad. Los murciélagos son expertos en volar de noche, lo que les ha permitido explotar las cuevas con toda una serie de ventajas. En este mundo inventado por el agua, no hay depredadores, así que pueden reunirse y descansar a placer.
De hecho, en algunas cavernas se juntan miles, incluso millones de murciélagos que reúnen a sus crías en enormes guarderías. La humedad y la temperatura constantes son fundamentales para los murciélagos. El grado de humedad de las cuevas contribuye a mantener su piel en buenas condiciones. Después de todo, es con ella con la que vuelan. Y además, las crías se mantienen desnudas a una buena temperatura. Sin embargo, también existen peligros. Un traspiés o un despiste significan, casi con seguridad, una muerte terrible. Pero los murciélagos no dejan de ser unos visitantes momentáneos de las cuevas, unos oportunistas. Aquí viven algunos de los seres más extraños del planeta, y también de los más antiguos. Las cavernas son como burbujas en el tiempo. En su interior, la vida ha permanecido casi sin cambios desde hace más de 200 millones de años. Sus habitantes originales viven en un lugar de oscuridad eterna. Además, han de soportar una humedad del 100%, como si estuviesen envueltos en una película de agua a una temperatura siempre constante. El resultado de esta forma de vida es una extraña apariencia. Han perdido la vista. E incluso los 8 ojos de esta araña de las cuevas de Castellón han desaparecido completamente. La mayor parte carece de pigmentos en todo el cuerpo y sus apéndices, antenas, patas y pelos sensibles son muy largos para detectar su entorno. Muchos de ellos encuentran el alimento entre los detritus que transporta el agua desde el exterior. Sin embargo, las arañas y los escarabajos se dedican a cazar a las otras criaturas de las tinieblas. Pero regresemos al sol. Fuera de las cuevas, en los cenotes, el agua también es especial. Proviene del interior de la tierra y está habitada por especies muy distintas de peces. Los cenotes se extienden por una región muy amplia y selvática y están aislados entre sí. Este aislamiento facilita la aparición de una considerable cantidad de especies raras y endémicas. Aquí, en medio de la selva, el alimento proviene en gran medida del exterior y los peces están en permanente estado de alerta para hacerse con cualquier bocado llegado del cielo. Thank you.
En otras partes del planeta, es la actividad volcánica la que ha formado cuevas que luego ha inundado el agua del mar. Estas cavernas también sirven como refugio a un extraño grupo de animales exiliados del mundo exterior. Es el caso de los cangrejitos ciegos de los jameos del agua, en las Islas Canarias, que viven en los charcones salados y oscuros cercanos a la costa. Como ocurre con muchos animales trogloditas, su cuerpo es blanco porque carece de pigmentos. La razón es sencilla. La naturaleza es muy ahorrativa. Y dentro de las cuevas, formar pigmentos y colorear su cuerpo es un gasto de energía innecesario para sobrevivir. El agua queda atrapada en las cuevas durante algunos siglos hasta participar de nuevo en el ciclo externo, donde sale filtrada y cristalina para formar de nuevo parte de nubes, ríos o mares. Mientras discurre bajo tierra, el agua crea un universo de terror y de tinieblas que, sin embargo, está poblado de algunos de los seres más maravillosos y antiguos del planeta. En su particular viaje al centro de la Tierra, hace ya millones de años, el agua arrastró los ecosistemas microbianos que albergaba. Y lo que es incluso más importante para nosotros, los ha mantenido prácticamente inmutables durante todo este tiempo. Ahora, esos mismos organismos atrapados en su interior son, para los científicos, una magnífica fuente de información acerca de la evolución de los seres vivos. Y es que esta inmensa cantidad de agua retenida bajo tierra es un auténtico tesoro oculto. Aunque no es el único. También apartada de nuestra vista, bajo la superficie del suelo, hay otra agua. Un agua quizás no tan enigmática ni misteriosa, pero seguramente mucho más útil.
es un agua esquiva. Un agua que también se oculta y casi consigue pasar desapercibida. Se esconde bajo tierra, formando los acuíferos que guardan la segunda reserva de agua dulce más grande del planeta después de los glaciares. Entre ese agua oculta y la humanidad existe una relación muy antigua. Es un vínculo marcado por la necesidad y la supervivencia. Los acuíferos pueden extenderse a lo largo de millones de kilómetros cuadrados. Y aunque no puedan verse, son fundamentales para la vida terrestre. De hecho, bajo nuestros pies se almacena mucho más líquido que el que contienen todos los lagos y ríos del mundo. Sin embargo, a pesar de su afán por desaparecer, sus efectos saltan a la vista. Ese agua oculta es la que humedece las entrañas de la tierra, la que la hace jugosa. Es el líquido que nutre las cosechas, el agua anhelada por los agricultores desde hace miles de años para irrigar sus campos y hacer crecer los cultivos. De alguna manera es la sangre que da vida al enorme cuerpo de nuestro planeta. El agua oculta y vitalizadora siempre fue buscada con ahínco, y en torno a ella se ha creado un mundo natural muy atípico. Para llegar hasta ella, se construyeron pozos y galerías que se anegaban con el líquido que emanaba lentamente del interior de la tierra. Muchos de los materiales que forman la corteza terrestre son porosos y se comportan como una gigantesca esponja que retiene el agua durante mucho tiempo, en ocasiones miles de años. Es sobre esos materiales donde se perforan los pozos. Esos pozos, colmados de agua, se han convertido en unos ecosistemas muy peculiares. Son como pequeñas islas de agua en un mar de tierra sedienta. Allí se refugia una extraña colección de seres que, como náufragos acuáticos, han llegado desde lugares variopintos y lejanos. Los pozos conservan un agua fresca y sombría que permite el crecimiento de algas que son la base de un pequeño y curioso ecosistema.
Ellas son la comida de bacterias y microorganismos del aspecto más variado. Vorticelas, paramecios o rotíferos son algunos muy comunes. Muchos de ellos se dedican a filtrar los restos orgánicos y las pequeñas algas que crecen en el interior de los pozos. A su vez, ellos, e incluso las gigantescas pulgas de agua, que miden poco más de un milímetro, son capturados por los feroces depredadores de los pozos. Uno de los habitantes más extraños de este lugar es la hidra. A primera vista parecen plantas, pero son minúsculos pólipos de agua dulce emparentados con los corales marinos. Su cuerpo es muy plástico y puede crecer o disminuir de tamaño según lo necesiten. A pesar de su aspecto inofensivo y su talla, de apenas unos milímetros, su dieta es carnívora. Las hidras agitan sus tentáculos pegajosos y urticantes con la esperanza de capturar los pequeños animales que se desplazan en sus cercanías, y en caso de cazar algo, lo llevan rápidamente hasta la boca, que se dilata hasta tamaños inimaginables. Pero no todos los habitantes de los pozos son tan pequeños. Las ranas verdes y otros anfibios resultan comunes allí donde el agua está más cerca de la superficie y el sol consigue penetrar hasta el fondo. Los pozos sirven como viveros para las ranas, que se mantienen a resguardo de muchos de sus depredadores. Aquí abajo la vida resulta fácil, y pueden completar su ciclo biológico sin salir durante sus 8 o 10 años de vida del reducido diámetro del pozo. Al fin y al cabo, son seres muy acuáticos, y el líquido está asegurado. Pero los pozos no son solo un lugar para seres acuáticos.
Sus viejas paredes están llenas de huecos que sirven como hogar a una considerable variedad de aves. Aquí encuentran un lugar fresco durante la época de cría que, además, les asegura una protección eficaz contra fisgones y cazadores. De hecho, las paredes de los pozos suelen convertirse en pequeñas ciudades de aves gregarias como palomas, gorriones o estorninos. La mayor parte de las aves que habitan estas construcciones están íntimamente relacionadas con los seres humanos. Los estorninos son muy hábiles buscando huecos y un pozo abandonado seguro que tiene resquicios para ocultar su nido. De hecho, el trajín de los estorninos en torno al brocal indica que lo han conquistado para sus labores reproductivas. El agua que empapa la tierra puede brotar sin tener que excavar profundas galerías. Allí donde el nivel freático está muy alto, es decir, donde el agua del subsuelo se encuentra almacenada muy cerca de la superficie terrestre, se forman manantiales o fuentes que fluyen frescas y puras desde el interior de la tierra. Si los agricultores construyeron pozos para sacar el agua, los ganaderos se inventaron los abrevaderos y los pilones para dar de beber a su ganado. El resultado son enormes acuarios silvestres que se han convertido en unos extraordinarios ecosistemas acuáticos. En medio del campo, con frecuencia en un entorno seco, los abrevaderos se transforman en unos oasis donde se refugia una fauna acuática muy variada. De hecho, estas construcciones humanas han sido colonizadas con enorme éxito por decenas de especies de insectos, anfibios e incluso peces. Los escarabajos juegan con ventaja a la hora de colonizar los pilones, ya que llegan volando hasta aquí. Los ditiscos son los grandes depredadores del pilón, con sus casi 4 centímetros de longitud. Solo existe otro cazador más grande y voraz: sus propias larvas. Las larvas del ditisco cuentan con 2 enormes mandíbulas con forma de gancho que les resultan de gran utilidad. Casi todos los seres que nadan en estos acuarios naturales están expuestos a ser cazados con este espeluznante instrumento. Y una vez enganchado, ya no hay escapatoria. La larva extraerá los jugos de su víctima antes de soltarla.
Pero este pequeño vergel acuático cuenta con animales mayores. Los tritones suelen acercarse hasta los pilones durante la época de reproducción. Las pequeñas masas de agua resultan providenciales para los tritones ibéricos. Gracias a ellas, se amplía su distribución y pueden vivir sumergidos todo el año. Su dieta se compone de la gran cantidad de pequeños seres que pululan en su interior. Los pilones cumplen con su misión de dar de beber al ganado y abastecer a los humanos. Sin embargo, la calidad del agua que brota de ellos es un factor muy atractivo para la fauna silvestre. Allí se reúnen multitud de animales en busca de un baño reconfortante y de un trago fresco. Pero las actividades humanas han ido más allá de la búsqueda del agua bajo tierra. Los pozos y los abrevaderos son los primeros ingenios de la humanidad para domesticar el agua. La realidad es que, a medida que las sociedades se modernizan, someten al agua para desempeñar los papeles más variados. Enormes regadíos, fuente de energía, rutas de transporte. Desde el tiempo de los faraones, el agua ha servido como ocio, como medio de transporte o para cultivar tierras. Las grandes civilizaciones siempre vieron riqueza y calidad de vida en la creación de los viejos canales, puentes, presas o compuertas. Aquella forma de intervenir en los ríos daba un buen margen a la naturaleza para recuperarse, y se llegaba a un consenso entre la utilidad y la belleza. Los antiguos canales de transporte o riego siguen permitiendo la existencia de un complejo entramado ecológico donde hay lugar hasta para los depredadores especializados. De hecho, los azores instalan sus nidos cerca de acequias y canales, donde abundan las presas tan apetecibles como los patos.
Sin embargo, esa relación no siempre es idílica. Algo más de la octava parte de la tierra está cultivada, y la agricultura utiliza casi el 70% del agua extraída en todo el mundo de lagos, ríos o acuíferos subterráneos. El hombre ha creado un mundo de agua artificial donde el líquido se maneja de manera absolutamente productiva. Con puertas, presas, conducciones, canales, tuberías, el agua ya no goza de su poder creador. A pesar de todo, siempre queda un resquicio para los más aventureros. Las aguas arrastran los cadáveres de los roedores o los peces que se llevó el canal aguas arriba. Eso es precisamente lo que esperan los cangrejos de río. Ellos han sido capaces de soportar las avenidas de agua o la sequedad momentánea del canal. Su resistencia a esos cambios caprichosos impuestos por los cultivos les permiten colonizar estos nuevos territorios y aprovechar la ingente cantidad de materia orgánica que arrastran los pequeños canales. Pero los cangrejos no están solos. Su nuevo paraíso, que parecían disfrutarlo en soledad, también alberga un mamífero oportunista. El bisón americano es capaz de establecerse en cualquier lugar que tenga algo de agua corriente. Los canales de riego le resultan tan buenos como cualquier otro sitio, y además incluyen una abundante provisión de cangrejos. La nueva vida del bisón, que ahora reside en el enmarañado mundo de los canales de riego, es obra del hombre que, de alguna manera, parece haber domado al agua con sus pozos, sus presas o sus canales. Pero el agua siempre ha reservado la capacidad de crear nuevos ecosistemas y convocar con su poderosa presencia a la vida salvaje.